Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente. Hoy vamos a hacer una sopa de flor de calabaza para darte los ingredientes. Okay, entonces vamos a necesitar para la sopa de flor de calabaza la flor de calabaza. Okay. Viene siendo la florecita así. Ya le vamos a quitar el tallo. Okay, la vamos a remover. Y nada más la vamos a quebrar así. Okay. Entonces aquí va a ser las más que puedas conseguir. 3, 4, 5 manojos aproximadamente. También vamos a necesitar un poco de crema agria. Vienen siendo como 4 tazas de crema. Okay. 2 cucharadas de ajo, 2 cucharadas de cebolla finamente picadas. Un poco de elote desgranado, okay, fresco. Y vamos a reservar el caldo del elote para nuestra sopa. Vamos a necesitar un poco de mantequilla también, como unas 3 cucharadas aproximadamente. Un poco de pasote y un poco de nuez moscada. Ahorita para darte el siguiente paso. Para nuestra sopa vamos a necesitar un sartén profundo, un poco de aceite vegetal o de maíz o del que quieras, aceite de oliva, el que gustes. Un poco de mantequilla. Sí, vamos a poner una cucharada y media más o menos. A que se derrita, ok. Después le vamos a agregar la cebolla. Siente un poco el ajo, un poquito de ajo, okay. Lo vamos a dorar un poco. Ahorita que ya esté dorado, regresamos para enseñarte el siguiente paso. Entonces, ya tenemos aquí nuestra mantequilla, ya se doró un poquito la cebolla y el ajo, ok. Entonces, ahorita vamos a ponerle nuestro elote y lo vamos a dejar que se dore un poco, ok. Y luego ya regresamos para ponerle lo demás. Un poquito el elote, le vamos a agregar el epazote, ok. Un poco de sal y pimienta al gusto. Y le vamos a agregar la nuez moscada. Va a ser una pizca nada más, ok. No, no mucho. Le vamos a cocinar poquito, ok. Y luego le vamos a poner la flor de calabaza. Ahorita regresamos para poner los demás ingredientes, ok. Ya que se cocinaron un poquito, le vamos a agregar la crema, ok. Y lo vamos a dejar cocinar con un litro de caldo del elote, del agua del caldo del elote, ok. Lo vas a dejar que hierva, ok. Ya después que hirvió, lo vas a bajar el fuego lento y lo vas a dejar cocinar por aproximadamente unos 10 minutos, ok. Ahorita regresamos para terminar nuestra sopa. Entonces ya después de que hirvió y la dejé cocinar por 10 minutos a fuego lento, la licué, ok. Entonces vamos a licuar nuestra sopa. Ya aquí ya está lista para servirse. Yo aquí ya tengo la mía lista, ok. Y la vamos a acompañar con un poquito de tortilla frita. Eso ya va a ser opcional, ok. Un poco de calabacita frita. Esta calabaza frita la tengo en mi canal como calabazas fritas. Si gustan las recetas, ahí está. Espero les guste esta receta de la sopa de flor de calabaza. Y no se les olvide suscribirse en mi canal y seguirme en Facebook, under Chef Alex Pérez. Espero les guste esta receta y nos vemos en la próxima. Gracias, provecho.